que nos pertenece. Esta cuestión es una de las más debatidas en Varadero de los últimos años, que tiene que ver con los requisitos que exige las ordenanzas locales para la habilitación de comercio. Este proyecto tiene como razón de ser abrir la discusión no solamente en el seno de este Consejo Deliberante, sino con los sectores sociales que están involucrados en esta temática, en especial nuestro Centro de Comercio e Industria, las cámaras de agentes inmobiliarios, y además lo que queremos incorporar a este tema, a esta discusión, lo que generalmente no se ha tomado en cuenta, que es la defensa del consumidor, incorporarlo como otra de los presupuestos para analizar. Pero lo que quería dejar claro es que esto recién comienza, que es un proyecto para consensuar con todos los sectores sociales y que vamos a tener largas reuniones con todos los que quieran opinar sobre este particular, porque creemos necesario e imprescindible hacer algunas reformas al régimen actual de la ordenanza, pero reiteramos, queremos que sea con el consenso de la mayoría de los actores posibles. Gracias, señor presidente. Sí, para dejar que conten actas, pasa a la Comisión de Legislación y también estaba la intención de solicitar al Departamento Ejecutivo el expediente. Sí, por favor, para agregarlo al expediente que hay al respecto. Eso, ¿era eso, concejal? Sí, y para agregar, presidente, que el presidente de la Comisión de Legislación, en el mismo espíritu que expresa el presidente Bloque de Cambiemos, cite, llegado el momento, a las autoridades del Centro de Comercio y a los organismos que participan y que es necesario que participen de la discusión del mismo. ¿Acordado de esa manera? Bien. Expediente B10.000.